¿Cómo están? Clima maravilloso en Goodison Park. Liverpool ha vivido una jornada espectacular, rara jornada con sol todo el día para que lo disfruten. Fernando Palomo en esta cabina, acompañado de Mario Kempes. Este será un cruce maravilloso entre dos grandes equipos. Bueno, señores, no sé si la experiencia es un grado, pero en esta división hay que demostrar que no le tenés miedo a nadie. Este equipo tiene que buscar los tres puntos en este primer partido para demostrar que quieren hacer ruido esta temporada. Mason Hockey. Lucas Digne. Van por afuera. André Gómez. Richarlison. Ahí va Lucas Digne. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Gran corte defensivo. Atento que ahí nomás cae la pelota. Atento que se viene. Buena pelota. Lo gritamos, lo gritamos. Y llegó. Golazo para abrir la lata. Y ahora vemos ese pelotazo que pasa por encima de la defensa. Y ahí se arma el problema. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Ahí recupera la pelota en su área. ¿Explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ha pitado el árbitro. ¿Será que saque tarjeta temprano? James Rodríguez. Tiene ganas de tirar el centro. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Milton Casco. Atento que desde ahí le puede pegar. Buena, quédese con la bocha nomás. James Rodríguez. ¿Cómo encontró esa línea de pase? Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Es impresionante la forma de convertir de este chico. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Enzo Pérez. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Lucas Digne. Enzo Pérez. Hay peligro en el pase, ojo. Ojo con este pase. Y ahora son un ballet con la pelota estos muchachos. Ahí va, habilitado para definir. Buen corte. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Le faltó muchísimo para hacer daño. Enzo Pérez. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! El partido por ahora 2-1. James que avanza. No consigue robar el balón y será lateral. Tiene una autopista por el lateral. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Milton Casco.
Carrascal. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Tiene espacio para sacar el centro. Enzo Pérez. Carrascal. Ojo con esta, viene. Esta es... ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Ducuré, James Rodríguez. Brillante cambio de juego. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Nunca, mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Está intentando por el costado. Nacho Fernández. Ideal para un centro. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Fernández. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Jueguen por el carril de afuera. Ducuré. Puede llegar al descuento. Se viene y está. Ahí está el Hatre. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? Es matador. Matías Suárez. Ahí está, le va a pegar. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. James. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Espantoso lo del arquero. Lo estoy viendo y no lo creo. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Balón interceptado, no han completado la jugada. Por fin el árbitro señala el descanso. Lo merecemos todos, creo yo. 4-3 está el partido. Matías Suárez le está descosiendo el partido de hoy. De verdad, uno de los grandes protagonistas. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde agarra la pelota, allá le pega.
Comienza ya la segunda parte del partido. Gonzalo Montiel. ¡Uy, qué mal pase dio! Otra buena pelota, este chico está iluminado. Carrascal. Nicolás de la Cruz. Qué bien que juega este equipo, por... Una tarde inspirada de fútbol, golazos para todos los gustos, hat-trick, balón para el museo de casa. Amigos de EA Sport, vamos a tener que pararnos, vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. El Everton recargando su juego cerca de la raya. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Ahí va el área, el tiro libre. Alan. André Gómez. Con ella Lucas Digne. Tapa bien el centro. Se fue larga la pelota, le queda el arquero nomás. Esto del arquero es para que le hagan un meme y ande rolando por todos lados. Se le ha escapado una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para... ¿Qué hizo el arquero? Este le va a pagar caro. Esta es buena, parece buena. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Richarlison. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Lo hace bien para tapar el centro. Nacho Fernández. Fernández. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. ¡Brillante como picó la pelota! 6-3 se puso ya el marcador. Es impresionante. James. Ducuré. Y va James. El árbitro ha marcado tiro libre. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Que le saquen la alfombra roja! ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Ahí va avanzando con la pelota. Hay mucho oficio detrás del robo de pelota de Digne. James. En cualquier momento tira la culebrita. Atento, puede ser, y está. ¡Gol! Para acercarse un poco. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenés. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. ¡Qué linda bocha! Buen balón en el segundo palo. Despija la pelota y se jugará desde el córner. El córner que llega al área. ¡Cuánta clase! Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Va a reponer la pelota desde el costado. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo a estos. Nacho Fernández.
Suárez. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Quedan 15 minutos en este partido. Que la juegue al vacío y los manda a correr James. Y puede llegar al descuento. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver... La actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísima. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Clarito ha quedado, hay falta. Tiro libre. Robert Rojas. 10 minutos para que se termine el partido. Pierden el balón. James Rodríguez. Ahí va y le pega. Ha tapado bien esa pelota. Silbato del árbitro y la pregunta de todos es si saca tarjeta o no. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Paulo Díaz. Nacho Fernández. Fernández. Julián Álvarez. Era muy buena la intención, Kempes. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Nicolás de la Cruz. Carrascal. Dinié, porque hasta para robar pelotas hay que ser artista. André Gómez. Fácil recuperación del balón. Le están sumando 2 minutos de agregado. Entra bien y la pelota sale disparada. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Final del partido y gran actuación de este equipo. Su primer compromiso de la temporada y ya está llamando la victoria a la... Atento, que ahí nomás cae la pelota.